Allahu Akbar, Payande, Rahbar, Ya Hussein. Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear. Estados Unidos es una cueva de demonios. En Estados Unidos no se puede confiar. Alerta el líder de Irán. Y como prueba, pone a Corea del Norte. Trump decía que estaba enamorado del líder coreano. ¿Y qué pasó? Nada. Por ello, Irán responde, está decidido. Ha inaugurado ya nuevos aparatos para enriquecer más uranio y más rápido. Ante la mirada impotente de las potencias nucleares del mundo, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué movimientos hará Donald Trump, Irán, Rusia, Francia, China? Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde el corazón de la noticia, detrás de la razón. No se puede confiar en Estados Unidos y menos en Donald Trump, afirma el líder de Irán. El líder puso como ejemplo a Cuba y Corea del Norte. Recordó las declaraciones de amistad y cariño de Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Y subrayó que no salió nada de todo aquello. Advirtió a Estados Unidos que si quiere de verdad dialogar, primero tiene que regresar al acuerdo nuclear y levantar todas sus sanciones ilegales contra Irán. Además, condenó la hipocresía de los europeos que tratan de convencer a Irán para que ceda. میان واسطه میشن اصرار میکنن نامه تلفن بیا برو ملاقات های متعدد در نیویورک چه که باید ملاقات کنید اگر یه ملاقات بکنید رئیس جمهور فرانسه گفته بود تعجب میکنه آدم واقعا گفته بود اگر یه ملاقات بکنید همه مشکلات حل میشه یا باید بگیم خیلی ایشون ساده است یا باید بگیم همدرستن با هم Por todo ello, Irán anunció su cuarto paso en el abandono de sus compromisos del acuerdo nuclear. Teherán ha puesto en marcha una cadena de más de 30 centrifugadoras de última generación, las IR-6. Ahora Irán es capaz de producir hasta 5 kilogramos de uranio enriquecido al día. Y además, este nuevo paso incluirá la inyección de gas de uranio, el hexafluoruro. Todo será más rápido. En tan solo 4 minutos se puede alcanzar el 20% de enriquecimiento en la planta de Fordo, la cual fue construida a 90 metros de profundidad bajo las montañas para defenderla de cualquier ataque aéreo. Con estas medidas, Irán responde a la falta de compromiso. Irán condena la incapacidad de las 5 potencias mundiales de defender el acuerdo nuclear ante el capricho de Donald Trump de abandonarlo. A
Ahí está el documento. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que colaboran en el programa, el equipo de investigadores. Gracias a usted por estar siempre aquí en Detrás de la Razón. Usted es el principal motivo del programa. No lo olvide. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos ahí en el video wall. Nicolás Moras, analista internacional en Buenos Aires. Gracias, Nicolás. Es un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. Y Fernando Moragón, también un placer. Fernando, un abrazo allá en España. Gracias a los dos. Tenemos muchísimas preguntas, así que les ruego un minutito, como siempre. Y si les corto, pues no se me enojen. Empiezo contigo, Fernando. El líder de Irán dice que no se puede confiar ni hacer tratos con Estados Unidos. Pregunta, entonces, ¿qué le queda por hacer a Irán y a todos los que traten con Estados Unidos? Muy buena pregunta. ¿Qué le queda por hacer a Irán? Pues eso, tiene muy complicado porque ha, gestos de buena voluntad ha hecho ya todos los posibles. Es decir, el ir paso a paso, rescindiendo parte de los acuerdos simplemente para motivar a Europa y que Europa de una vez decida cumplir con su parte, y no lo ha hecho, evidentemente, porque Europa hace lo que dice Estados Unidos, pues Irán ha hecho de todo, es decir, ha mostrado su buena voluntad de todas las maneras posibles, ha aguantado más de un año sin hacer nada, es decir, mientras Estados Unidos incumplía, bueno, se salía directamente de los acuerdos. ¿Qué le queda a Irán? Pues fundamentalmente yo creo que básicamente el diálogo no tiene mucha salida. Es decir, el diálogo de Estados Unidos no lo contempla y si dialogaran sería para bueno, romperlo cuando quisieran. Le queda sobre todo apoyarse en aliados tradicionales como son Rusia y China. Bien, Nicolás, ¿es así la naturaleza de Estados Unidos? La calificación que hace el líder iraní contra ellos, en especial contra Donald Trump, prácticamente le dice que es un estafador profesional. El enamoramiento y las cartas de amor con el líder de Corea del Norte, el corte de relaciones con Cuba. ¿Qué ves? Mira, Roberto, yo creo que hay que trazar una línea divisoria clara para entender esta cuestión entre el discurso y la realidad. En el discurso, los Estados Unidos habían comprometido un plan de acción conjunta suscrito en el año 2005... junto a Francia, junto a Reino Unido, junto a Rusia, junto a China, y se incumplió deliberadamente sin ninguna prueba. Pero nosotros no podemos entender esto focalmente. En 1975, cuando Kissinger, que aún está vivo porque estos personajes son eternos, era el secretario de Estado, apoyaban el programa nuclear del Shah, que era mucho más agresivo. Pero desde 1979, cuando el pueblo iraní decide apartarse de ese sometimiento a los Estados Unidos, el boicot ha sido constante. Lo ha sido con el gobierno de Bush y contra Ahmadinejad, que era un presidente diferente al del signo político opuesto al que hoy gobierna Irán. Lo hicieron también, incluso después de haber suscrito el plan los demócratas, las comunicaciones que filtró Wikileaks, Julian Assange, que es un preso político del imperialismo occidental, demuestran que Hillary Clinton, en caso de ganar las elecciones, estaba dispuesta a bombardear Irán. Por eso yo les digo, cuidado con el impeachment, porque también los demócratas representan los intereses del complejo militar industrial y hay una amenaza certera, no ya contra ningún gobierno de Irán, sino contra el pueblo iraní. Estados Unidos quiere barrer del mapa a esos 80 millones de personas con 3.000 años de historia que tienen una posición geoestratégica y una determinación cultural para no dejar avanzar sus designios imperiales. Y en ese sentido, muy bien se ha dicho, la Unión Europea ha demostrado una absoluta hipocresía, porque condenan a Trump y sin embargo lo acompañan en los hechos en absolutamente todos sus disparates. No me sorprendería que se haga efectiva una flota europea para acompañar al portaaviones estadounidense que ya está asediando el Golfo Pérsico. Bien. A ver, Fernando, ¿es posible que la política errática, mentirosa, traicionera y llena de contradicción de Donald Trump contra Irán, sobre todo esto que lo que nos está diciendo Nicolás, contra Irán y contra todo el mundo, se explique de la siguiente manera? ¿Es posible que Donald Trump esté secuestrado o peleando con el Estado Profundo porque no quiere una guerra en Oriente Medio antes de las elecciones? Ojo, pero los adversarios, los lobbies de armas, están encendiendo fuego alrededor de Irán. Basta ver pues todo lo que está pasando alrededor, Irak, Líbano, las manifestaciones.
Sí, efectivamente. Es decir, no olvidemos una cosa, que es que Estados Unidos, sus élites, no son homogéneas. Es decir, no están en torno al presidente, sea cual sea y tal, no. Las diferencias son enormes, incluso dentro de los propios partidos, el republicano y el demócrata, que no son como los partidos, digamos, europeos. Y además el establishment económico, es decir, las grandes fuerzas políticas, desde las empresas tecnológicas a las de armamento, que tienen mucha influencia. Con lo cual, digamos que Trump no es ni de lejos el más belicista de todos. Como bien ha señalado el compañero, Hillary Clinton, una individua que está, según mi criterio, que no soy psiquiatra, pero mal de la cabeza, es decir, no hay más que ver la reacción que tuvo cuando murió, cuando fue asesinado Gaddafi. Bueno, pues es una belicista convencida y que estaba dispuesta a bombardear Irán con las consecuencias absolutamente desastrosas que se hubieran tenido. Entonces, yo creo que no es el peor, es decir, en ese sentido, y que sí que hay, sobre todo hay una parte del Pentágono que no quiere oír hablar del tema de Irán, porque saben, tanto que militares conocedores del problema, saben que una guerra con Irán sería un desastre absoluto en todos los aspectos y que una derrota garantizada de Estados Unidos a medio o largo plazo. Y esa gente se opone. Vamos a ver, al final, ¿qué pasa? Porque estamos en un periodo preelectoral ya, y Trump va a maniobrar en función de sus intereses electorales, eso lo tenemos claro. Igual que va a hacer con el tema de los acuerdos que va a firmar comerciales con China. Los cumplirá o los incumplirá en función de sus intereses. Igual pasa con Irán. Es decir, Trump en esto no tiene escrúpulos, es decir, no tiene moral. Él cumplirá o incumplirá, se acercará o se alejará en función de sus intereses electorales según vaya evolucionando la campaña electoral el próximo año. Bien, fíjate, Nicolás, que yo tratando de ver muy a profundidad y al analizar el comportamiento justo este de la línea del tiempo que dices, por ejemplo, Obama, que por cierto es 2015, Obama firma un acuerdo con Irán, Donald Trump lo rompe. Esto nos podría llevar, te pregunto, a la conclusión de que Estados Unidos no es un país, sino es una máscara. Es decir, Estados Unidos es en realidad todas las corporaciones que manejan al mundo disfrazadas de un país, una casa de demonios. A ver. Roberto, por supuesto. Además, mira, a mí me gusta mucho coincidir con Fernando porque compartimos plenamente el diagnóstico sobre lo que significa la aristocracia política militar que gobierna los Estados Unidos. Esto es como el Imperio Romano, no es como el Imperio Británico, que tenía un mix de estrategias de hegemonía que incluía lo comercial y lo militar. Estados Unidos, pese a su retórica mercantil, fíjate que es el país más enemigo que existe del libre comercio, siempre utilizando sanciones a través del monopolio de las transferencias bancarias que ellos mismos se arrogaron en Bretton Woods para disciplinar absolutamente a cualquier país que no obedezca sus mandatos, y siempre alimentando su economía, su capitalismo corporativo cartelizado e incompetente que no logra venderle a nadie ni un tractor a través de la guerra. La industria militar es la base de la hegemonía política estadounidense y los estadounidenses no eligen realmente nada. Hillary Clinton, que era sin duda la voz cantante en el Partido Demócrata para el año 2016, estaba dispuesta a bombardear Irán, incluso lo dijo ella, estaba dispuesta a ir a la guerra termonuclear si era necesario, con tal de obtener el apoyo que siempre han tenido los Clinton de la Corporación Militar Industrial. Bolton era un belicista feroz, que precisamente lo separan del gobierno porque incluso ya tal era el grado de presión sobre Trump para proceder a acciones militares contra Irán y contra Venezuela, que ni siquiera el propio Trump lo soportó, sabiéndose además espiado por el propio Bolton. A ver, otro ejemplo paradigmático es, en el 75, cuando Kissinger apoyaba al Shah de Persia, estaba Dick Cheney como funcionario de defensa, y con Bush asediando a Ahmadinejad está Dick Cheney, y promoviendo hoy la invasión militar a Irán está Dick Cheney. Son eternos realmente, es algo verdaderamente escalofriante constatar que quienes dominan al mundo son un clan aristocrático feudal similar a los que había hace mil años. O sea, en eso la humanidad no ha progresado nada, simplemente se ha sofisticado el discurso, la retórica hipócrita. Mismo la Unión Europea, Pedro Sánchez, como todo el Partido Socialista Obrero Español, es socio de los saudíes, al igual que la monarquía borbónica. O sea, hay una sumisión total. Estas derechas euroescépticas que están floreciendo en Europa son todas sionistas, todas defienden las mismas posiciones que el gobierno de Netanyahu frente a los inmigrantes islámicos, contra Irán. Es algo verdaderamente sorprendente. Todo el espectro político obedece a los mismos intereses corporativos.
Bien. Te pregunto, Fernando, Donald Trump quiere un nuevo acuerdo con Irán, un acuerdo que frene la carrera nuclear de Irán permanentemente y no como el acuerdo nuclear de Obama, que solo limita su carrera por 15 años. Pregunta, ¿por qué Irán no firmaría un acuerdo así? A ver, es que en el fondo no se trata de 15 años, de 20, de... más que Estados Unidos ya no tiene credibilidad a la hora de firmar nada. Entonces podemos firmar cualquier cosa, el mejor de los tratados posibles, que sabemos que Estados Unidos lo va a incumplir en el momento que le sea conveniente, que les interese, con lo cual es que no tiene mucho sentido. Es decir, aparte que las condiciones... Se nos cortó con Fernando. Bien, pues voy contigo, Nicolás. Te hago... Que pueden llevar cargas explosivas, sino también los que... cualquier otro tipo de renuncia por parte de Irán que fuera muy, muy potente. Es decir, lo que quiere Estados Unidos al final, y esto lo tenemos que tenerlo muy claro, y ahora con la perspectiva actual ya del siglo XXI, yo creo que se ve cada vez mejor. Cuando el Shah de Persia cae y cae su régimen, Estados Unidos pierde una posición estratégica fundamental. Incluso, fíjate, me atrevería a decir que es más importante ese acontecimiento histórico que la derrota de Vietnam. Vietnam, al fin y al cabo, no era un estado tan importante como lo es Irán, que es que está en una situación geográfica extraordinaria, aparte de los recursos energéticos que posee, y como elemento de enlace con el Cáucaso, con Asia Central, por otro lado... con... Bien, parece que algunos gobiernos no quieren escuchar la voz de Fernando y ya le pusieron un parásito ahí, ¿no? Pues ya, bueno, a ver, vamos a recuperar la comunicación con Fernando. Nicolás, la misma pregunta pero diferente. A ver, Donald Trump también quiere que el nuevo acuerdo con Irán frene la carrera de misiles de Irán. ¿Por qué Irán, pues ya mejor no firma un acuerdo así? Bueno, pero eso es totalmente evidente, digamos, ya con el precedente de todo este acoso y persecución sistemática, que es una política de Estado de Norteamérica, porque no importa el gobierno, todos hostigan y todos acosan y todos pretenden imponer condiciones a Irán, es lógico que Irán ya no quiera suscribir ningún acuerdo, porque identifica que está cada vez más solo en esta lucha, y la comunidad internacional, como te digo, para mí tiene un rol claro en esta cuestión. Nadie realmente opone medidas reales y concretas contra la bravuconería de Trump. Y sin embargo, como te digo, también la oposición estadounidense está en una carrera belicista. Yo te apuesto que si se da el impeachment, que lo dudo, pero si se da, habrá más avances todavía en el militarismo estadounidense. Y esto, por supuesto, la dirigencia iraní lo sabe, lo tienen claro. No tiene más sentido arrodillarse, subordinarse a estos dictámenes, y al fin y al cabo, de todas formas, se seguirá presionando al pueblo iraní y amenazándolo constantemente. Nicolás, a ti que te gusta la profundidad, a ver, ¿no parecería, porque bueno, para contrarrestar las sanciones, pues Irán ha anunciado el enriquecimiento de más uranio y con más rapidez, ¿no? El cuarto paso que ya explicamos ahí. Yo te pregunto, ¿no parecería que todo esto es un gran negocio de las grandes potencias hacerle creer al mundo que Irán es peligroso o provocar a Irán para que reaccione con fuerza? Lo pregunto porque parece que con el anuncio del presidente de Irán, Hassan Rouhani, de enriquecer uranio, el día de hoy, pues todos felices. Hace unas horas Arabia Saudí reveló que ya casi está cocinada la compra de los poderosos misiles de Rusia S-400, una gran cantidad de millones de dólares para Vladimir Putin. Y por el otro lado, Estados Unidos. En estos dos años Estados Unidos ha vendido y ha hecho multimillonarios contratos de armas en todos los países alrededor de Irán para proteger, según esto, de la peligrosidad de Irán. Es decir, si hacen un acuerdo con Irán, ganan. Si no hacen un acuerdo con Irán, ganan. Nicolás. Por supuesto, han forzado la situación hasta límites insospechados. Y lo que tú dices de los aviones de Putin también es una vergüenza para Rusia, porque a Rusia Israel le derribó un avión en territorio sirio.
Putin dijo que iba a tomar represalias y a la semana se sacó una foto con Netanyahu diciendo que nunca había habido mejores relaciones entre Rusia e Israel y potenció la venta de armas a Arabia Saudita. Entonces hay que preguntarse, ¿será que absolutamente todas las potencias del mundo están de acuerdo en incrementar la tensión y la digamos el posible enfrentamiento militar? Realmente la situación de Irán está muy complicada porque no le dan opciones, como tú dices. Los inducen a un callejón sin salida para poder justificar una acción militar o incluso un conflicto internacional que puede tener consecuencias nefastas para absolutamente todos los habitantes del planeta. Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque, como bien tú dices, los hilos que mueven a la política global están empeñados en ir hacia un conflicto. No hay nadie que tenga un genuino interés de pacificar, salvo, por supuesto, el pueblo iraní, que es la víctima de toda esta situación y de toda esta escalada. Pero bien, no le dan más opciones. Bien. Gracias, Nicolás Fernando. A ver, como respuesta a las sanciones de Estados Unidos y ante la ineficacia de las otras potencias, pues Irán está paso a paso, así como la canción de Fonsi, ¿no? Pasito a pasito, abandonando el acuerdo nuclear, es decir, aumentando su capacidad de enriquecimiento de uranio. Ya se anunció hoy el cuarto paso, Fernando. Pregunta, ¿esto cómo va a cambiar la ecuación? ¿Qué provocará este anuncio? Más ante la reacción de Europa de que no le gustó, no le gustó para nada este cuarto paso. Dice Europa que respetan el acuerdo nuclear siempre y cuando Irán lo respete. Y la respuesta también de Rusia de que es lógica la decisión de Irán, pero la ve con mucha preocupación. A ver. Pues a ver, lo de Europa es que no tiene nombre. Quiero decir, que vengan ahora diciendo que ven con mucha preocupación este paso de Irán, cuando Irán ha dado tiempo y tiempo y tiempo a Europa para que implementara un mecanismo que al final no se ha terminado de implementar del todo y que no sirve para comerciar con Irán y para evitar algo que es ilegal, que son las sanciones extraterritoriales impuestas por Estados Unidos. Es decir, Irán ha esperado, cansado de esperar, luego ha tenido que dar unos primeros pasos, unos segundos, unos terceros, unos cuartos. Es decir, que en el fondo lo que son llamamientos, es una manera de decirle a Europa y a otros países hacer algo. Estamos manteniendo una postura muy moderada, estamos abiertos al diálogo, pero hacer algo. Es decir, no podéis ser absolutamente sumisos a los intereses de Estados Unidos, incluso yendo en contra de los propios intereses europeos, porque eso hay que también hay que decirlo. Es decir, Irán era un suministrador importante de gas y petróleo a Europa y eso se ha perdido y eso ha supuesto pérdidas porque ha querido buscar productores sustitutorios, es decir, que sustituyeran el gas y el petróleo iraní. Bueno, pues ahí la sumisión es absoluta. Y claro, Irán llega un momento en que ya no sabe qué hacer, es decir, porque ven que Europa no reacciona. Y por ese lado yo lo veo muy complicado, porque Europa, no lo olvidemos, está sometida a Washington. Por algo sigue existiendo la OTAN. Es decir, y yo creo que ahí, sobre todo, lo que habrá que contar es cómo evoluciona los diferentes conflictos que hay en Oriente Medio, como llaman los americanos, en Oriente Medio ampliado. Es decir, no olvidemos que tradicionales enemigos de Irán, como Arabia Saudí, están empantanados en una guerra en Yemen de la que no saben cómo salir. Emiratos ya ha dicho que se va. Es decir, como sea. ¿Por qué? Porque están derrotados. Es decir, y porque están enfangados, como lo están, por ejemplo, los Estados Unidos en Afganistán, que llevan 18 años de guerra, es decir, la guerra más larga de su historia, y tampoco saben cómo irse. Fernando. Es decir. Fernando, pero ¿hasta cuándo? Estados Unidos tiene 40 años atacando, como bien lo decía Nicolás, Estados Unidos tiene 40 años atacando a Irán militarmente, le derribó un avión, no sé si te acuerdas de ese avión con pasajeros, con sanciones asfixiantes que ahorcan a la población. Incluso el canciller Zarif dice que ya no hay medicinas para los enfermos, algunas medicinas en especial. Pregunta, ¿hasta cuándo Irán le pondrá un alto a Estados Unidos o dejará que siga atacando, Fernando? Hombre, yo creo que Irán va a saber defenderse de una manera inteligente. Ya lo está haciendo de alguna manera. Bien sea a través de China. Mira, otra vez, Nicolás, le ponen el parásito y entonces los represores no quieren que se escuche la voz de Fernando Moragón. Bueno, pues así son los gobiernos. Por algo está, Roberto, venga. Por algo está preso Julian Assange, por haber demostrado cómo controlan absolutamente todas las comunicaciones del mundo desde la National Security de Estados Unidos.
Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver, Nicolás? Sin duda también lo que pasa en Irán es un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. ¿Cómo ves las cosas? Sí, bueno, mira, realmente creo que los principales beneficiarios de que se haya restringido la producción de gas internacional, habiendo quitado por la fuerza un competidor, lamentablemente son Rusia y Arabia Saudita. Por eso Rusia tiene una postura tan ambivalente en esta cuestión. O sea, Irán ni siquiera tiene aliados incondicionales, en cambio Estados Unidos tiene, por una o por otra razón, la complacencia y la complicidad de todo el planeta. Sí, yo creo que Irán tiene que apoyarse en la cuestión comercial con China porque no queda ninguna otra opción para que sobreviva y subsista su economía, pero también, digamos, en algún momento yo mismo creía que había un cambio, digamos, geopolítico importante y que se estaba debilitando la influencia estadounidense, pero el caso de Irán demuestra que no es así. O sea, los países que pretendidamente representan intereses soberanos contra el imperialismo estadounidense, por ejemplo Rusia, tienen que dar muestras fehacientes de que se comprometen en la defensa del pueblo iraní, porque si no vamos a terminar como en Irak. O sea, a partir de unas armas inexistentes, invadimos con la excusa de sacar al gobierno y tal y matamos 1 millón de inocentes, para lo cual el gobierno de Rusia no presentó ninguna oposición. O sea, realmente hay que tener muchísimo cuidado porque esta situación se está encaminando, se está alimentando una nueva guerra en ciernes que puede tener consecuencias desastrosas para todo el planeta. Irán no es el Irak de Saddam Hussein. Bien. Es un pueblo con 3.000 años de historia, 80 millones de personas y dispuestos todos a morir en la defensa de su tierra. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado con esta situación y, como te digo, rezar o digamos... Nos vamos, Nicolás. Fernando, un abrazo, muchísimas gracias, nos acabó el tiempo. Es un placer conversar con ustedes, gracias. El problema siempre ha sido, pues, el dinero. Si no ve a usted, después del peor infierno armado de la historia, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Pues lo primero que se hizo fue allanar el camino para que el templo del dinero volviera a gobernar, o más bien, estuviera siempre protegido su poder. Así nació el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién gana cuando el Fondo Monetario Internacional impulsa la producción, promueve comercio y compañías o le presta dinero a los países? ¿Quién gana? Pues ganan los países miembros que ponen el dinero. Solo ve a la Junta de Gobernadores y el Consejo Directivo del Fondo. ¿Quiénes son? Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia, Francia. Ahí están votando a quién le prestan, a quién le cobran, a quién le embargan. Y detrás de ellos, quizá las corporaciones que mueven todo el dinero. Cuando algo no les gusta, pues ya sabe usted qué pasa. Buenas noches.